Aquí en Foro le hemos informado sobre la captura del presunto agresor de una mujer en la colonia Vertiz Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Estas imágenes, incluso hace un momento le narraba yo este caso. Ivonne Barrios, reportera de NEMAS, le ha dado seguimiento a este caso. Ivonne, ¿qué novedades nos tienes? Cuéntanos. Así es, Juan Pablo, ¿qué tal? Un placer saludarte desde esta coordinación territorial de la Agencia del Ministerio Público número 5, aquí en la Alcaldía de Benito Juárez. El día de hoy, la víctima del agresor identificado como Carlo N. y que habría sido detenido desde el día lunes por la noche, llegó hasta estas instalaciones del Ministerio Público para rendir su declaración. Se inició ya la carpeta por lesiones. Algunos de los datos que ya otorgó durante esta declaración manifestó que ese día viernes ellas habrían salido a un antro, habrían ido acompañados de otras personas, se acercaron hasta el domicilio de Carlo N., el presunto agresor, y una vez que ya había terminado de hacer esta declaración, también se acercó con el médico legista, quienes comenzaron también a determinar las distintas lesiones que ella traía. Iba cargando un bastón. Mencionar que una situación importante a definir es también un moretón que portaba también en el rostro, así como una lesión en una de las piernas. Una vez que ella habría permanecido bastantes horas en el interior de esta agencia del Ministerio Público, salió acompañada por dos elementos de la Policía de Investigación y la abordaron a un vehículo color blanco para trasladarla ya nuevamente hacia su domicilio ubicado en el Estado de México. Se trataría de Tultitlán, en donde habita esta mujer, una zona muy retirada del sitio en donde ocurrieron estos acontecimientos, aquí en la colonia Vertiz Narvarte de la alcaldía Benito Juárez en la capital mexicana. Se tratarían de más de 25 kilómetros que ella habría tenido que recorrer en ese momento si nos ubicamos entre las calles Ángel Urraza y Uxmal, que fue el sitio en donde habrían ocurrido los acontecimientos, las agresiones en su contra, para llegar hasta Tultitlán en el Estado de México, más de 25 kilómetros que tuvo que haber recorrido pasando las 4:30 de la madrugada de aquel sábado. Continúan las investigaciones, ya hay dos carpetas de investigación en contra de Carlo N., esta carpeta por amenazas que el día de ayer la comitiva de vecinos se habría acercado para llegar hasta este sitio y también denunciar en su contra, y también esta carpeta por lesiones que el día de hoy se habría abierto, que también habrá que esperar a lo que determinen las autoridades, si es que lesiones se convertiría también a tentativa de feminicidio por los golpes que le propinaron a esta mujer el pasado sábado. La información. Correcto, Ivonne, seguiremos pendientes, muy, muy pendientes de este caso. Gracias.